Y ese amor de los hombres y mujeres para con ellos.
al verlos a ustedes como pareja, como esposos, significa precisamente esa relación. Y aunque el amor de ustedes es un amor muy humano, es bendecido y fortalecido por Dios para que puedan vivir esa donación de sus personas al máximo. Porque una cosa es el pensamiento romántico de ser pareja, ¿no? Y otra cosa es compartir las vidas suyas, porque cada uno de ustedes es diferente y cada uno tiene que ir desarrollando todas sus potencialidades al máximo, pero de aquí en adelante con la ayuda del uno y del otro. Y vamos ahorita a hacer precisamente nuestro matrimonio a través de su consentimiento, que es que ustedes como Jordi Grau y Nayeli Cristal han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie les presione. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí. ¿Sí? ¿De veras? Sí. ¿Se bajan? No. Nosotros así como que no les digo que ahí están corriendo. Bien, ¿están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Pues, ya que quieren establecer en ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de la Iglesia. Te acepto a ti y te reconozco como mi esposa, y prometo serte fiel. Prometo serte fiel. En las alegrías y en las penas. En las alegrías y en las penas. En la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte. Amarte y respetarte. Todos los días. No me le cambies las palabras, sino no, estas son las que te relájate. Vamos a ver. Te acepto a ti. Yo lo Gerardo. Como mi esposo. Y prometo ser tu fiel. En las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que ha manifestado a la Iglesia y cumple en ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Este signo de tocar sus manos y de poner el agua bendita es solamente un signo. Lo que hace la unión santa del matrimonio es el consentimiento que ahorita ustedes acaban de intercambiar. Y por ahí andan los padrinos de anillos. No se alejen. Ellos saben de hacer su chamba. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, a Jordi y estas alas. Símbolos de fidelidad y de ayudamiento, les recuerden siempre el cariño que se tiene por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En orden de significado y de valor, son los anillos y son las alas. El lazo, si hay o no hay, no hace ninguna diferencia. Bien, vamos a ver.
Porque a veces acostumbramos ponerle más énfasis a los anillos y a las arras, y lo más importante de todo esto es el consentimiento. Puede haber anillos y puede haber arras, pero si ese consentimiento no se hace y la persona autorizada, el cura autorizado, no lo recibe, no hay matrimonio. ¿Se me explica? Para que sepa, amigos. Vamos a ver cuál es el de ella. ¿Ese? Ah, ya sí la tengo. ¿Listo, ánimo? Respira profundo. Eso. Vamos, señor. Nayeli Cristal. Nayeli Cristal, por ejemplo. Recibe este anillo. Como signo de mi amor. Como signo de mi amor. Y de que siempre te seré fiel. Y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. El Hijo. El Hijo, Espíritu Santo. Amén. No, ya le dice anillo, nada más se lo diga de palabra. Okay, okay. Tú no te pongas nervioso, tranquilo, ¿verdad? Nervioso. No, qué nervioso. Muy bien. Siempre en este momento soy el momento más emotivo y es bueno vivir esos nervios, porque eso significa la seriedad con la que está tomando ese momento. Cuando no nos toca, lo mismo da, y a veces por ahí algunos a veces le ponen el anillo a la novia y por ejemplo. Tranquilos, hijos. ¿Listo? Ahora tú le dices a él. Jordi Gerardo. Recibe este anillo. Como signo de mi amor. Como signo de mi amor. Y de que siempre te seré fiel. Y de que siempre seré fiel. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. A ver, ¿no intercambiaron anillos ustedes ahí? No. ¿Seguro? Sí. Ya está, supiste de eso. Es que él los nervios. Las puntitas. Las tuyas. Frente, ponte de frente a ella y tú tus manitas abajo de las de él. Bien. Nayeli. Recibe también estas arras. Como prenda de la bendición de Dios. Y del cuidado que tendré. De que no falte lo necesario. En nuestro hogar. Póngaselas. Gracias. Puede sacar una por ahí para los volados, ¿eh? ¿Listo? ¿Ya te las dio todas? Yo, Nayeli, recibo estas arras como prenda de la bendición de Dios. Como prenda de la bendición de Dios. Y el señal de los bienes. Que vamos a compartir. Bien, ahora vamos de regreso. Jordi, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré que no falte lo necesario en nuestro hogar. Nayeli, yo la recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Okay. Se la damos aquí a nuestros padrinos. Yo hago esta parte del rito de ida y vuelta porque en el tiempo de mis abuelos, tal vez ustedes todavía les tocó este tiempito en que nada más se trabajaba y ya se quedaba el cuidado de la casa, pero ahora muchas veces los dos tienen que trabajar y continúan para el gasto del hogar, y la responsabilidad de administrar esos bienes es de ambos, no solamente. Y también no solamente de uno, provee el papá. El libro de la Sagrada Escritura. Que esta palabra sea para ustedes luz en su camino, fortaleza en su alma y les conceda la perseverancia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Besas la Biblia. Eso se lo regresa aquí al padre para que te la guarde. Gracias. Es para que la vean, no para que la tengan de adorno, ¿eh? Y es a mí, lo que me regalaron en mi boda. Piecita toda, ¿no?
es para que la ensucien y la lean. Bien, no se me vaya. A ver, madrina, enciende tu velita aquí. Padrinos de velación no solamente son los testigos oficiales de la boda, sino son de velación no porque lleven velas, sino porque tienen que velar y orar por sus hermanos. Ustedes van a escuchar el salmo con nosotros en silencio y ustedes van a pedir lo mismo. Señor Jesús, te presentamos estos nuestros hermanos. Protégelos de todo mal. Concédeles el don de la fidelidad, la perseverancia en sus tareas matrimoniales. En el nombre del Padre, la bendición, Hijo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Pueden mandar a su vela. Agarraron un lazo que de veras parece lazo. Hasta parece que se los van a llevar un jaripeo. Pero usualmente los lazos son dos rosarios entrelazados. Y ahí le pusieron un ramo muy bonito, pero falta un algo que es muy importante. Falta una cruz. ¿Es un rosario? No, espérame. Están invocando el nombre de María, ella les conceda la gracia a ti, hija, de ser una buena esposa y madre, y a ti, hijo, ser como San José, mi padre responsable, cercano y que sabe escuchar. En nombre del Padre, al Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya para la hora de los siglos de los siglos y por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Con una palabra, esto nos compartimos la paz de Cristo. Y a los nuevos esposos que pasen aquí para firmar el libro de actas y a ustedes, padrinos de casación.
3. ¡Viva los novios! A ver, un momento. No se vayan, por favor. Hay que decirte. ¿No se van a gritar? ¡Beso! 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 ¡Bravo! Thank you.
Como amarte.
la izquierda. Ramón. Moviendo la cintura, moviendo la cintura, moviendo la cintura, moviendo la cintura. A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Ramón. Moviendo la colita, moviendo la colita, moviendo la colita, moviendo la colita. A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Ramón. A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Ramón. Moviendo la colita, moviendo la colita, moviendo la colita, moviendo la colita. ¡Qué mala boda! Pero bailando, bailando, venga chicas, sí. Aplauso para los recién casados que nos escuchen.
su aplauso para recibirlos. Invitando a los familiares que quieran pasar a bailar con los novios en esta noche.
esposa. Familiares y amigos que quieran pasar a bailar con los novios. Fuerte los aplausos para recibirlo, Emma. Abuelita de la novia.
la abuelita de la novia. Le deseo mucha felicidad y que sea muy feliz con
su matrimonio y que Dios te gana, siga adelante, no es tan fácil, estoy para apoyarlos. Y ahora los papás del novio, van a decir unas palabras. Thank you.
Y los caballeros fortachones, ¿dónde están? Y ahora sí, a ver, ¿quién nos va a prestar un sombrero? Y así es como vamos iniciando. Thank you.
botella? ¿Dónde está la botella? ¿Dónde está la botella? Como que yo sí veo que nadie va a mandar en la casa.
¿sí? Saludamos a Producciones Amigos en Acción DNA. Thank you.
gracias de corazón por estar conmigo y compartir un momento muy, muy, muy especial conmigo. De verdad, muchas, muchas gracias de corazón. Y pues que siga la peda, pues, porque esto todavía no se termina.